We're made of star stuff. We are a way of the cosmos to know itself. Estamos hechos de materia estelar. Este término lo acuñó el astrónomo Carl Sagan hace 50 años, y desde entonces permanece en la cultura pop. Pero, ¿qué significa eso? ¿Es cierto? Veamos qué dice el universo al respecto. Bienvenidos a Chasing Starlight. Soy Susana Randall, astrónoma del Observatorio Europeo Austral, ESO. Y aparentemente, estoy hecha de estrellas. Y tú también. Echa un vistazo a tu cuerpo, y verás que estás hecho de piel, huesos y músculos. Si te acercas con un microscopio, verás que estamos hechos de células. Y si profundizas aún más, verás que a nivel atómico estamos hechos principalmente de seis elementos. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio y fósforo. Y para decirte de dónde vienen estos elementos, tengo que empezar por el principio, por el Big Bang. En los primeros cientos de miles de años después del Big Bang, el universo era un denso plasma caliente y pegajoso. Y lo que ocurrió después es que básicamente se expandió y se enfrió. Después de unos 400.000 años, el universo se había enfriado lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos estables, y como era de esperar, eran los átomos más simples. De este modo, teníamos algo de helio y trazas de otros elementos, pero la mayor parte del universo estaba formado por hidrógeno, el más simple de todos los elementos, formado por un solo protón y un electrón. Eso significa que mi cuerpo está compuesto en un 10% por algo que procede del Big Bang. Y eso me hace mucho más vieja de lo que me gustaría pensar. Pero no se puede formar algo tan complejo como el cuerpo humano solo con helio e hidrógeno. Entonces, ¿de dónde vienen los otros elementos más complejos que componen nuestro cuerpo y el resto del universo? Los primeros elementos del universo formaron nubes de gas difusas llamadas nebulosas, donde se forman las estrellas. De hecho, todavía hoy podemos ver estrellas formándose en estas nebulosas, como en la espectacular imagen tomada por el telescopio Vista de ESO. Lo que ocurrió en la nebulosa es que había regiones que eran un poco más densas que otras, y estas regiones empezaron a acumular más y más masa, hasta que empezaron a colapsar sobre sí mismas. Y en el interior de este núcleo, la temperatura, la presión y la densidad aumentaron cada vez más, hasta que la temperatura fue lo suficientemente alta como para que se iniciara la fusión del hidrógeno y naciera una estrella. Nuestra propia estrella, el Sol, se creó exactamente así hace 4.500 millones de años. Y desde entonces no ha dejado de fusionar hidrógeno para crear helio en su núcleo. Pero en realidad no está fabricando ninguno de los otros átomos más complejos de los que está hecho nuestro cuerpo. Para que eso suceda tenemos que esperar un poco más. Cuando el hidrógeno en el núcleo de la estrella se ha agotado, las cosas comienzan a suceder muy rápidamente. La estrella entra en una nueva fase de su vida, llamada fase de gigante roja. La envoltura exterior de la estrella se expande y se enfría, por lo que se convierte en gigante, y la parte interior, el núcleo, sigue contrayéndose hasta que la temperatura es lo suficientemente alta como para que el helio empiece a fusionarse, creando entonces carbono y oxígeno. Así, el carbono y el oxígeno son dos de los otros elementos de los que se compone nuestro cuerpo, y constituyen alrededor del 84% de la masa que lo compone. Por lo tanto, la mayoría de los átomos en mi cuerpo son en realidad creados en las profundidades de las estrellas, en estos hornos estelares increíblemente calientes. Pero espera, eso significa que el carbono y el oxígeno están encerrados en el núcleo de la estrella. ¿Cómo salen? Bueno, resulta que ni siquiera las estrellas viven para siempre. Cuando el helio se agota en el núcleo de la estrella, si esta no es lo suficientemente masiva como para fusionar elementos más pesados, entonces ahí se detiene. Las estrellas con una masa similar a la de nuestro Sol, es decir, las estrellas de baja masa,
no pueden fabricar elementos más pesados que el carbono y el oxígeno. En vez de esto, el núcleo de carbono y oxígeno se enfría lentamente. Es este producto final muy denso de una estrella lo que llamamos enana blanca. Las capas exteriores son expulsadas al espacio. Forman estos hermosos arcos, anillos, espirales. En otras palabras, cosas de estrellas. Por otro lado, las estrellas con más de 8 masas solares continúan fusionando elementos en su núcleo y crean elementos cada vez más pesados como el hierro. Pero en algún momento, incluso ellas tienen que morir y se apagan con un estallido. Explotan como supernovas. Un dato curioso, cada 10 segundos se produce una supernova. Eso significa que, cuando acabe esta frase, habrá estallado una supernova en algún lugar del universo. Durante la explosión de la supernova, se crean elementos aún más pesados, y estos son los realmente glamurosos como el oro o el platino. Estos son lanzados al espacio por la explosión, dándonos estrellas brillantes. Irónicamente, las estrellas necesitan envejecer y morir para formar los restantes bloques de construcción de la vida. Así que tenemos nitrógeno, que es importante para la síntesis de nuestro ADN. Y también tenemos calcio y fósforo, que son importantes para nuestros huesos y dientes. Resulta que Carl Sagan tenía razón. Estamos literalmente hechos de materia estelar. Y la historia de las estrellas en sus vidas es también la historia de los elementos que componen nuestro cuerpo. Todos somos parte de este gran ciclo cósmico. Pero antes de que te emociones demasiado, las cucarachas también están hechas de materia estelar. No sé tú, pero yo de repente me siento en armonía con el universo.